Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía. Doce del día, 19 minutos, y sí, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue para hablar con el personaje del día, no solo en Mañanas Blue, sino en el país, porque ayer veíamos cómo Ingrid Betancourt anunciaba el acuerdo de la coalición Centro Esperanza, que pues se rebautizó poniéndole esta palabra centro. Queremos darle la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a través de Facebook Live, en la cuenta de Facebook de Blue Radio, y también a todos nuestros televidentes de las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Señora Betancourt, bienvenida, ex candidata presidencial. Gracias por estar hoy con nosotros como personaje del día y además como el personaje que ayer pues dio la noticia política del momento. Gracias por acompañarnos. Camila, mil gracias por la invitación. Qué placer estar con ustedes hoy, con toda la mesa, todas las mujeres que veo acá. Qué bueno. Necesitamos más mujeres en esa coalición Centro Esperanza, pero vamos a llegar allá. Así es, sí, señorita, porque nosotras acá somos más mujeres, o por lo menos tratamos, pero eso me lleva a preguntarle lo siguiente, porque sí, a mí me llamó la atención que qué bueno que fuera una mujer como usted la que diera precisamente ese anuncio político ayer, pero sí hacen falta mujeres en la coalición de la Esperanza. ¿No le parece a usted que, digamos, esa es una de las falencias que tienen en esta coalición de centro, que hacen falta pues figuras femeninas? Bueno, esa es una falencia en el país, en la política del país, es decir, es una realidad, y tenemos que hacer un gran esfuerzo porque el próximo congreso que llegue sea un congreso mayoritariamente de mujeres. Así que nosotros en las listas de la coalición que estamos trabajando queremos meterle una carga femenina fuerte, de manera que realmente ese es parte de ese timonazo que le tenemos que dar al país. Ahora, también hay que decir una cosa, la coalición de Centro Esperanza es una coalición en abierta, es decir, muchas personas pueden llegar a esa coalición de Centro Esperanza. Estamos muy conscientes de que necesitamos que la voz de la mujer esté ahí en primer plano, y vamos a ver qué pasa en los meses siguientes. Es posible que vengan candidatas, precandidatas presidenciales a unirse a este proyecto, y que bueno, entonces eso No lo hemos descartado. Claro, pero sobre eso entonces que usted habla, usted es la figura femenina más relevante en esa coalición Centro Esperanza, y ayer se vio porque además usted era una de las garantes de ese cónclave. Y hay varios interrogantes sobre usted, ¿qué va a hacer? ¿Usted tiene la intención de ser precandidata, de ir a esa consulta de marzo, o tiene la intención de estar en el Congreso, como acaba de decir, que es importante en esas listas tener una figuración de mujeres? ¿Usted a qué se va a dedicar dentro de esa coalición? Bueno, yo lo que quiero, es decir, realmente lo que me mueve es lograr que Colombia tenga una buena opción en segunda vuelta. Para que tengamos una buena opción en segunda vuelta, es decir, una opción que no nos lleve a votar tapándome las narices, o es decir, escogiendo a un candidato por en contra del mayor miedo, el menor mal, en fin, situaciones que son las que tradicionalmente nos llevan a votar. Pues tenemos que hacer un esfuerzo por que todo el proceso sea un proceso exitoso. Entonces, a mí lo que me interesa en este momento es el proceso. Es decir, ¿cómo vamos a lograr? Primero, unir el centro. Ahí ya podemos chulear. Segundo, que este centro se vuelva el centro de lo que pueda llamar a los colombianos de opinión, es decir, la opinión pública a votar. Porque nosotros somos muy conscientes que hemos hecho hicimos un case, que es que vamos a demostrarle al país que se puede salir elegido presidente de la República sin maquinarias. Y obviamente la gente no cree en eso. La gente cree que solo con maquinarias se logra llegar al poder en Colombia. Entonces, el caso es fuerte, las maquinarias ya se han repartido entre los dos extremos, y nosotros tenemos que lograr entusiasmar, convocar y canalizar a todo el voto de opinión hacia este centro de la esperanza, y ese es el trabajo que hay que hacer, y es un trabajo en el cual yo quiero estar muy activa. Entonces, esa es mi obsesión en este momento. Ingrid, usted habla de que ya se puede chulear eso de unir al centro, pero yo quiero preguntarle cómo fue ese proceso ayer, porque dicen que usted fue una figura pues muy importante para
pues limar todas esas perezas que existían, sobre todo entre pues el señor Robledo y el señor Alejandro Gaviria, que pues cuando uno los mira y uno mira quiénes son, pues son muy distintos. Uno dice, ¿cómo pueden ellos dos estar en una coalición cuando tienen visiones de país, sobre todo en el plano económico, tan diferentes? ¿Usted cómo logró convencer a ellos que no necesariamente el doctor Alejandro Gaviria tenía que ser una adición a la coalición, sino simplemente pues pactar sobre ciertos fundamentales, pero poder unirse a pesar de que son tan distintos? Sí, ese fue el trabajo en realidad, que, y el reto que teníamos todos. Era un reto adicionalmente donde algunos se acercaban con cierto abatimiento, diciendo esto no es posible, nosotros no podemos sacar un acuerdo en un día, este conclave nos están ferrocarrileando, nosotros no queremos tomar decisiones apresuradas, este es un ejercicio que tenemos que hacer con calma. Y nosotros lo que decíamos es que o es ahora o es ahora. Es decir, de aquí no salimos sin un acuerdo. Entonces, yo creo que parte de lo que sucedía era la falta de confianza. Es decir, en todos estos meses que sucedieron, es decir, antes de llegar a este conclave, se habían dicho cosas hirientes, habían habido palabras un poquito difíciles, situaciones que habían creado desconfianza. Y toda la, digamos, los diálogos que se dieron, que obviamente eran diálogos sobre temas muy puntuales, sobre qué era lo que queríamos hacer, cómo lo íbamos a hacer, cuál era la visión, cuáles eran los puntos que nos unían, es decir, temas muy concretos. En el fondo, lo que estábamos haciendo era trabajando sobre cómo lográbamos confiar los unos en los otros. Y ese fue un proceso, yo diría extraordinario, porque yo creo que todos aprendimos. Es decir, el valor de la palabra perfecta, es decir, cómo hablarnos de una manera que fuera suficientemente clara para que no se pudiera dar pie a malas interpretaciones, a debates innecesarios. Teníamos poco tiempo y teníamos que ser efectivos. Sí. Doctora Betancourt, le voy a preguntar por el talante, lo que llamaba el doctor Álvaro Gómez, el talante de esta coalición. Básicamente es una coalición antiuribista y santista, de acuerdo a la conformación que tiene, por una parte. Por otra parte, vi que va a desaparecer el centro izquierda, que ya no es una coalición de centro izquierda, sino de centro, de puro centro. Pero de ella hace parte el doctor Jorge Enrique Robledo, que es una persona de izquierda, que toda la vida ha tenido militancia dura y pura en la izquierda colombiana. Y la otra, que tiene también que ver con la misma inquietud, doctora Ingrid, se lo digo con todo el respeto que le tengo, que no tiene maquinarias, pero hace parte el doctor Juan Fernando Cristo, que maneja maquinarias y es una persona que ha tenido maquinaria electoral toda la vida en Norte de Santander y en el país. Entonces, ¿cómo se le explica al país, doctora Ingrid Betancourt, ese fenómeno, esa coalición? Sí, estas son preguntas válidas. Algunos son supuestos falsos. Las preguntas son válidas, pero los supuestos pueden ser falsos. Es decir, esta coalición, el ADN de esta coalición es contra el caudillismo, contra el continuismo, contra las maquinarias, contra los extremos ideológicos y los dogmas, pero no es una coalición antipersonas. Y yo quiero decirlo porque yo creo que eso ha sido parte de lo que nos ha polarizado a los colombianos. Pensar que tenemos que matricularnos con un caudillo o en contra de un caudillo, de que tenemos que estar a la sombra del uno o a la sombra del otro. No somos antiuribistas, somos colombianos, no somos marionetas de Santos, somos colombianos. Respetamos el trabajo que cada cual ha hecho en su espacio y tiempo histórico, pero somos totalmente diferentes. Es decir, aquí se unen una serie de líderes cuyo caso inicial, el ADN de todos los que estamos ahí sentados, es decir, tenemos que liberar a Colombia del secuestro de la corrupción. Es el sistema, estamos en contra del sistema de la corrupción, no estamos en contra de las personas. Ese es un primer punto. Ahora, centro izquierda, centro derecha, somos centro, centro ampliado. Aquí tenemos un centro derecha, que es el de Alejandro, tenemos un centro izquierda, que es el de Robledo. Y tenemos otros matices de centro, que son los de Sergio, los de Juan Manuel Galán, los de Juan Fernando Cristo. Ahora, hablemos de Juan Fernando Cristo porque yo siento que eso es un tema sobre el cual nosotros tenemos que hacer claridad. Juan Fernando Cristo fue el jefe de la mermelada.
en algún momento de su vida, y esa es una realidad, que para nosotros en algunos momentos nos ha causado dificultades. Sin embargo, yo parto de la base de que todos vivimos en una realidad, nos tocó vivir y convivir con una realidad que no es la que hemos querido, que es la realidad de la corrupción. Todos estamos secuestrados por esa corrupción y nos ha tocado muchas veces actuar dentro de los parámetros de la corrupción, aun si estamos en contra de ella. Algunos hemos pagado un precio muy alto por estar en contra, otros han logrado hacer cosas estando dentro de ese sistema, como por ejemplo pactar la paz en Colombia. El tema de Juan Fernando Cristo, para mí, y esto yo hablo solamente en lo que me respecta, es valorar el trayecto de una persona que decide que lo que él ha aprendido en la política lo lleva a plantear que ese sistema de corrupción ya no es viable y que tenemos que trascender y pasar a otra cosa. Y que para hacerlo está dispuesto a darse la pela. Nosotros en la coalición de centroizquierda, perdón, de Centro Esperanza, porque también es de Centro Izquierda, pero de Centro Esperanza, hemos establecido cosas como, por ejemplo, la creación de una comisión de ética, porque somos conscientes de que tenemos que darnos los instrumentos para evitar que las maquinarias lleguen a contaminar el proyecto que es nuestro. Nosotros no queremos maquinarias, de ninguno, de nadie. No queremos las maquinarias del pasado de Juan Fernando Cristo, ni las del futuro, ni las del presente. Y él ha sido claro en decir que él está comprometido con esta manera de ver nuestro proyecto. Él ha estado de acuerdo con todas las frenos y filtros que hemos puesto para evitar que las maquinarias actúen, para que las maquinarias, perdón, actúen en nuestra coalición. Pero él ha sido también una persona que ha aportado mucho. El cónclave se lo inventó él, fue idea de él, iniciativa de él. Y ayer en el cónclave la participación de Juan Fernando fue importante, con su experiencia. Así que yo creo que aquí lo que estamos mandando, el mensaje que queremos darle a los colombianos es que la coalición Centro Esperanza no es un tribunal de inquisición. Aquí no estamos posando de vírgenes políticos, ninguno de nosotros. Todos tenemos heridas, pero queremos cambiar el sistema y queremos cambiar el sistema de la corrupción. Pero ex candidata Betancourt, ahí me parece importante, sí, ya que usted dice, nos asinceramos con el tema de Juan Fernando Cristo y hay que hablarlo porque siempre nos lo están sacando y nos lo están poniendo sobre el tapete. Hay otro tema que también les van a poner sobre el tapete que yo sé que es mucho más debatible y es el de Sergio Fajardo. Porque Sergio Fajardo en estos momentos tiene el San Benito de la Contraloría encima. Y dentro de los debates que se harán, más allá de que se piense que el contralor Felipe Córdoba está actuando políticamente o no, pues eso va a estar sobre la mesa y van a decir, oiga, la coalición de Centro Esperanza, tanto que hablan de la corrupción y no sé cuántos cuentos, y ahí tienen empapelado a Sergio Fajardo, y ahí tienen a Sergio Fajardo con un problemita gigantesco en Hidroituango que puede que se le complique su llegada a la presidencia. ¿Cómo abordaron o cómo van a abordar ustedes ese punto en particular? Porque Fajardo es uno de los más fuertes dentro de esa coalición, sin lugar a dudas. Sí. Y gracias, Camila, porque es necesario que hablemos de esto. Primero, hay que hacer una diferencia entre el caso de Sergio y todos los demás, en el sentido de que están acusando a Sergio de un problema de administrativo, pero nadie puede decir que Sergio se haya robado un peso, o que se haya enriquecido personalmente, o que haya dejado que otros se enriquezcan a costa de no tomar decisiones. No. Es decir, aquí estamos hablando de un problema que se presenta. Nosotros somos conscientes y esto es parte de lo que nosotros le queremos dar al país, y es que somos responsables de nuestras decisiones en cualquier momento de nuestra vida donde estemos. Pero también lo que queremos decir es que la posición de la coalición de Centro Esperanza en relación con el caso de Sergio es muy clara. Nosotros somos conscientes de lo difícil que es actuar contra un sistema de corrupción y que obviamente pues tiran a matar. Nosotros creemos en Sergio, sabemos de sus calidades éticas y morales, estamos con él, lo estamos apoyando en todo. Este es un colectivo que es un colectivo. Nosotros somos, obviamente, son precandidatos que son rivales en esta consulta que se va a dar, pero son precandidatos que tienen el sentido de la solidaridad. Entonces estamos con Sergio, queremos que le vaya bien. Esto es una coalición para gobernar, donde todos van a ser importantes. Sergio va a tomar sus decisiones, él va a enfrentar estos procesos,
con toda la dignidad, como siempre lo ha hecho, con toda la elegancia, y nosotros lo vamos a acompañar y lo vamos a apoyar en todas las decisiones que él tome. Pero partiendo de la base de que sabemos de que esto que se le está indicando en ninguna manera es un proceso porque él se haya enriquecido él personalmente, que le haya robado a los colombianos recursos, que haya desviado recursos de manera ilegal, y hay que hacer la diferencia. Claro, pero existe la posibilidad de que finalmente sea sancionado el candidato Sergio Fajardo. ¿Ustedes en la coalición de Centro Esperanza van a correr el riesgo de que de pronto sea elegido como el candidato a la presidencia y termine siendo sancionado y posiblemente si gana la presidencia no se pueda posesionar? Bueno, yo creo que primero aquí hay varias cosas que van a suceder. Primero está la decisión de los colombianos. Los colombianos van a tener toda la información y van a decidir cuál es el candidato que ellos quieren y cuál es el presidente que ellos van a elegir. En segunda instancia, en cualquier caso legal, hay también situaciones legales que se viven de manera legal. ¿Vale? La Constitución establece maneras de salir de este tipo de situaciones. Pero en tercer lugar, yo estoy convencida de que Sergio va a saber sortear esto y la coalición lo va a apoyar y se van a tomar las decisiones que más le convengan a Colombia, al país, a los colombianos. Entonces, señora Betancur, no ustedes... Ustedes presentaron un decálogo que es como una declaración de principios donde hablan de asuntos como la lucha anticorrupción, seguridad, acuerdo de paz, economía, equidad de género, etcétera. Son 10 temas. Entonces uno ve ese decálogo y uno dice, bueno, ¿esto cómo se irá a traducir después en alianzas? Es decir, ahora dicen una cosa, pero después cuando se vea el momento tan fuerte de nos vamos a tener que aliar con este o con el otro, ¿cómo funcionaría eso para, digamos, para una segunda vuelta? ¿Con quiénes sí y con quiénes no? Bueno, nosotros no estamos descartando que se alíen a nosotros en segunda vuelta otros candidatos. Lo que sí estamos descartando es que nosotros no pasemos a segunda vuelta. Nosotros estamos convencidos de que este es un tiquete ganador. Nosotros estamos convocando al voto de opinión en Colombia. Yo creo que el voto de opinión es mayoritario hoy en día en Colombia. Las maquinarias sí están divididas, pero el voto de opinión lo vamos a canalizar y mayoritariamente va a estar con nosotros. En este momento, usted, doctora Ingrid, está diciendo que usted en este momento pues no está descartando otras posibles alianzas, por ejemplo, pues para la segunda vuelta. ¿De qué clases de alianzas estamos hablando? ¿Ustedes podrían recibir, por ejemplo, el apoyo de Gustavo Petro si llegan a quedar en contra del uribismo, de un posible candidato de la derecha? ¿O ustedes, si quedan en contra de Petro, estarían dispuestos a recibir el apoyo de un Oscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático? Nosotros no estamos dispuestos a hacer el juego ni a recibir el apoyo de candidatos que lleguen a apoyarnos con maquinarias. Yo creo que esa es básicamente nuestra línea de... es lo que nos separa de los otros, es lo que nos aleja de ellos. Vamos a tener seguramente coincidencias programáticas en otros niveles, y eso es algo que es parte de la política, pero queremos acabar con el sistema de la corrupción. Entonces, eso para nosotros va a ser, es decir, es la columna vertebral de este proyecto. Yo creo adicionalmente que una de las cosas que tenemos que ir reflexionando es qué va a pasar una vez que se elija el candidato a través de la consulta popular. Nosotros en la coalición hemos definido esta situación como la de la total confianza. Es decir, el candidato que sea elegido por la consulta popular de la coalición de Centro Esperanza va a poder definir su táctica y su estrategia para llegar a la segunda vuelta. Lo que sí tenemos claro, y eso es parte de lo que siempre hemos dicho, es lo que nos diferencia a los otros, es que cualquiera que sea esa táctica o esa estrategia para llegar a la victoria, no vamos en ningún momento a aceptar
ni maquinarias ni clínteras. Pero esa fue principalmente la discusión que hubo antes de este cónclave entre Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria por el Partido Liberal. Y ahí entonces yo le pregunto si recibirían o no ustedes el apoyo del Partido Liberal, porque hay muchos liberales que estaban apoyando a Alejandro Gaviria, le ayudaron con la recolección de las firmas hasta que pues el acuerdo entre César Gaviria, el expresidente, y Alejandro se rompió. ¿Se habló del Partido Liberal? ¿Se recibiría el apoyo de esa colectividad o no? Nosotros queremos romper las maquinarias. Eso es lo que queremos hacer. Este es un proyecto para romper las maquinarias. Yo creo que las maquinarias, de la misma manera que nosotros queremos romperlas, no nos van a apoyar a nosotros. Ahora, el liberalismo no son las maquinarias. El liberalismo es una cantidad de personas, en la opinión pública, ciudadanos de a pie, que se sienten liberales porque sienten que la ideología liberal, es decir, los postulados socialdemócratas, si se quiere, del liberalismo, es algo que los convoca. Nosotros estamos pidiéndole a esos ciudadanos que confíen en nosotros, pero que confíen en nosotros para lograr que en Colombia tengamos la oportunidad de llegar al poder sin tener que pagar el peaje de las maquinarias. Así que sí, liberales, muchos liberales van a votar por este centro de la esperanza, pero liberales que quieren y que tienen la esperanza de salir de las maquinarias de su propio partido. Cuando, ex candidata Ingrid Betancourt, cuando mi compañero Oscar Montes le preguntaba sobre el talante de esta coalición, hablaba de muchas cosas y usted decía, hay muchas cosas que se están diciendo, pero hay muchos supuestos. Y quiero preguntarle sobre si es realidad o no el de Juan Manuel Santos, porque usted dice, nosotros en esta coalición no somos marionetas de Juan Manuel Santos. Pero cuando uno, por ejemplo, pues habla con los de la experiencia, allá les endilgan al expresidente Álvaro Uribe y a ustedes les endilgan el expresidente Juan Manuel Santos. ¿Realmente qué tanta injerencia ha habido del exmandatario en esta composición de la coalición de la Esperanza? Entre otras porque él acaba de lanzar un libro con usted, porque ahí hay dos exministros suyos, porque hay cercanía de Sergio Fajardo con Juan Manuel Santos por distintas razones. ¿Qué tanto se ha involucrado el expresidente, que se está involucrando en política, es una realidad, con esa coalición? Bueno, primero decir que no hay ningún involucramiento del presidente Juan Manuel Santos en la coalición de Centro Esperanza. Pero sí tenemos que analizar la cosa, un poquito más, yo creo. Primero, a Juan Manuel le están endilgando ser como el mago de Oz, que está jalando, digamos, todas las cuerdas. Lo endilgan de estar en el petrismo, de tener una mano en la coalición de extrema derecha, en fin, los del otro lado, como si él estuviera de una manera maquiavélica pensando a ver cómo sale bien librado. Yo creo que lo que el país no entiende es que Juan Manuel Santos tomó una decisión y era que ser expresidente, no ser actuante. Él lo ha dicho de todas las maneras en el libro en el cual pues compartimos y tuvimos mucho tiempo para dialogar juntos. Él lo decía con mucha precisión, que a él le parecía que el mejor servicio que se le podía rendir al país como presidente era que cuando se llegara a ser expresidente, dejar que el país pudiera conformar un nuevo escenario político sin estarse entrometiendo en la política como expresidente. Eso es lo que es una primera realidad. La otra realidad es que efectivamente hay muchas personas que están en esta coalición de Centro Esperanza que han tenido algo que ver con Juan Manuel, pues porque Juan Manuel fue el hombre de la paz. Juan Manuel, en el caso mío personal, pues fue la persona que me sacó de la selva. Es decir, hay sí, es la vida, ha sido un personaje central de la política colombiana. Es difícil haber hecho política en Colombia sin haber tenido algún contacto con Juan Manuel, pero me parece que también es tener un espíritu muy maquiavélico, si se quiere, de estar pensando que siempre hay alguien detrás manejando las cosas. Este fue un esfuerzo muy, muy grande de todos nosotros. Aquí no hay nadie detrás de cada uno de nosotros. Estamos solamente nosotros y nuestras ganas de que esto funcione, nuestra experiencia. Yo creo que sobre la mesa del cónclave hubo mucha generosidad porque las cosas no fueron fáciles, hubo tensiones, no era fácil. Oscar Montes lo decía, es decir, hay centro izquierda, centro derecha, hay proyectos que son opuestos en lo económico.
y lo logramos, logramos unir el centro. Entonces, detrás de eso hay solamente la voluntad de decirle al país, podemos hacer la política del tercer milenio, una política diferente, una política totalmente diferente, una política de cara al país, sobre valores, no sobre intereses, anticlientelista, anticaudillista, anticontinuismo, antiideologías extremas, antidogmática, una política pragmática de servicio al país, logrando tener una visión de futuro para Colombia que nos lance a la gran revolución del tercer milenio que está por... Sí, ya estamos ahí y tenemos que enfrentar estos retos y hacer cambios. Y señora Betancourt, liberarnos de la corrupción. Sí. Señora Betancourt, le propongo que cambiemos de Juan Manuel. Ya hablamos de Juan Manuel Santos, hablemos ahora de Juan Manuel Galán y del nuevo liberalismo. Si el nuevo liberalismo se presentara con una lista aparte al Senado, si fuera una lista del nuevo liberalismo y no esta coalición Centro Esperanza, ¿qué tanto perjudicaría a la coalición? ¿Cómo se ve esa posibilidad de esa lista aparte? Bueno, esas son discusiones que hemos tenido paralelamente, es decir, no han sido discusiones oficiales de la coalición, pero digamos que hay un sentimiento de que cada cual tiene que sentirse cómodo en representar este espacio político de la mejor manera. Obviamente yo personalmente quisiera que hubiera una lista única de la coalición. Si hay dos listas, pues habrá dos listas. De hecho, por ejemplo, podemos mirar el caso de Bogotá. En el caso de Bogotá, no podemos tener lista única de la coalición, es decir, con los verdes, con la mayoría de los verdes que están en la coalición, porque está el tema del 15%, es decir, la regla del 15% que hace que si un partido en las elecciones pasadas tuvo más del 15% no puede hacer coalición, no puede hacer alianzas, entonces con el verde no podríamos estar unidos. Pero entonces hemos planteado la posibilidad, por ejemplo, de presentar una lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, una lista de unión entre, por ejemplo, el nuevo liberalismo y si obviamente nos restituyen la personería jurídica de Verde Oxígeno con Verde Oxígeno. Es decir, lo que quiero decir con esto es que todavía hay muchos puntos de interrogación, hay cosas que todavía no tenemos todos los elementos para tomar decisiones. Estamos buscando la manera de cumplirle a Colombia de la mejor manera. Es decir, queremos, eso sí, todos estamos confluyendo hacia esa determinación de llevar gente nueva al Congreso, mayoritariamente mujeres. Queremos una mayoría de mujeres en el Congreso. Y creemos que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Queremos además abrirle espacio a gente que no es política, pero que ha tenido, es decir, relevancia en debates y en luchas sociales, ya sea porque han tomado posiciones sobre el medio ambiente o sobre los animales o sobre la condición de los niños o de las mujeres o de las etnias. Es decir, la riqueza social colombiana es infinita. Hay muchas mujeres que deberíamos llevar al Congreso y que nos servirían como voz a esta diversidad de lo que somos Colombia. Y ese es el propósito de la coalición de Centro Esperanza. Es decir, independientemente de cómo lo hagamos, es decir, cómo sea el muñeco y cómo lleguemos allá, la decisión sí está tomada de que va a ser mayoritariamente mujeres y que van a ser mujeres nuevas en la política. Sí, pero ex candidata, hay algo muy importante. Yo quiero saber, al margen de ayer se hallaron una alianza y un comunicado que nos lo dieron a conocer, ¿qué garantías hay y qué hablaron de que en marzo pues todos sean leales al ganador, ¿no? Porque ese es el chiste de la coalición, que los perdedores vayan todos a una para respaldarlo. En Colombia no hemos tenido casi experiencias de grandes frentes y es posible que algunos se vayan para un lado, para el otro. ¿Qué suerte de pactos o de garantía hay de que todos realmente en marzo, sea Fajardo, sea el que sea, le vayan a una y no, pues no haga aguas por todas partes la coalición en marzo? Sí, esa es una pregunta clave porque ese es el núcleo, el corazón del acuerdo. Es decir, realmente todos estamos comprometidos. El acuerdo es tan fuerte, es tan a fondo, se discutió en la minucia de manera tan responsable para que cada uno de nosotros pudiéramos decir que quien salga elegido en la consulta popular nos representa individualmente y colectivamente. Es decir, que somos reemplazables. Es decir, que
si eligen a Sergio o si eligen a Alejandro o si eligen a Jorge Enrique Robledo, cada uno de nosotros nos vamos a sentir como si estuvieran eligiendo a alguno de nosotros. Esto quiere decir que no solamente vamos a acompañar con toda nuestra fuerza, con nuestro corazón, con nuestra inteligencia, nuestra experiencia, para llevarlo a la victoria a este candidato que salga de la consulta, sino que, candidato o candidata, porque obviamente esperamos que hayan mujeres que se unan como precandidatas a esta coalición del Centro Esperanza. Pero adicionalmente sabemos que la estrategia y la táctica, si se quiere, que este candidato defina para llevarnos a la victoria, lo vamos a apoyar. Es decir, que estamos dando un cheque en blanco, y solo se le puede dar un cheque en blanco a una persona de la cual uno tiene total confianza. Y por eso nos demoramos en hacer estos acuerdos, porque este es un acuerdo que está cimentado sobre la confianza, sobre saber que el otro no nos va a defraudar. Y es en ese sentido que le podemos decir a Colombia, esta es una nueva manera de hacer política. Hoy nacemos con un panorama político en Colombia totalmente diferente. Pues ex candidata Ingrid Betancourt, mucha suerte en toda esta nueva alianza, esta nueva coalición. Usted dice, yo todavía pues quiero trabajar por Colombia, quiero trabajar porque esta alianza sea una realidad. En caso de que gane presidencialmente uno de estos miembros de la coalición Centro Esperanza, ¿usted estaría dispuesta a entrar al Ejecutivo, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a ser la canciller? Yo soy un soldado de esta causa. A mí no me pongan etiquetas, pero sepan que estoy ahí para todas y con todos. Pues ex candidata Ingrid Betancourt, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas felicitaciones y feliz resto de día para usted y bueno, todas las reuniones que se vendrán con la coalición de Centro Esperanza. Feliz tarde. Así es, Camila. Un abrazo a todos. Mil gracias. Los quiero mucho. Era Ingrid Betancourt quien ayer hacía ese anuncio político, el anuncio político más importante que se dio durante el fin de semana, ese cónclave en donde se tomaron las decisiones de quiénes van a ir a esa consulta interpartidista o a esa coalición de marzo, en donde, bueno, ya tenemos un tarjetón, ahí usted podrá escoger entre Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán. Son los nombres que hoy están sobre la mesa y que harán parte de ese tarjetón. A las 12 del día, 50 minutos, agradeciéndoles a ustedes haber estado aquí conectados con nosotros a través de este Facebook Live y también a quienes se conectaron o que se conectan todas las noches en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. A esta hora quiero...